Pero voy a contar yo. Todos los equinos lo hacen. Los caballos, las burras, las mulas, todos lo hacen cuadrado, más o menos. La razón es el intestino. El intestino de los equinos es distinto que el de los humanos. Ellos tienen una manguera, pero esa manguera tiene por dentro estrías. Lo que hace que cuando hacen la digestión dentro, hagan ya unos paquetes más o menos cuadrados. Así, cuando los pulsan, a pesar de tener el culín redondo, cagan unos paquetinos más o menos cuadrados, que aquí llamamos cagajones. Esa es la razón por la que los burros cagan cuadrados. Ya aprovecharon el día, ya sabemos cómo cagan los burros. Ya... ¿Ah, yo no dije nada? ¿De cómo lo llaman Andalucía? Ah, son canarios. Y en Canarias, aquí es que hablamos en asturiano, ustedes en Canarias lo que sé. Usted, por ejemplo, en Canarias, ¿cómo está la vida tan guapa? Usted, por ejemplo, en Canarias, ¿cómo llama, yo qué sé, usted cómo llama a los bomberos? ¿Bomberos? A mí por teléfono. ¿Cómo se va a volar? Esto es demasiado. Por teléfono, dice, claro. Bueno. Bueno, 30 segunditos. Tenemos la foto de la lechera. Luego vamos a ver al vendedor de pescado. Vale. Estamos en Oviedo. En Oviedo, niño. ¿Qué día estamos, eso? Día no tengo yo el día bien puesto. 17 de julio de 2008. ¿Dónde está la cámara? Pero ahora ya no, ahora está totalmente restaurado. Se hacen conciertos, en la calle sí lo comparan con la población. Aunque eso lo veamos un puñado, hay 107 esculturas en las calles de Oviedo. Bien, vamos a ver al vendedor, que es un artista de Mieres, que se llama Antonio Martínez, que se llama como realmente Lloguera. Solo 40 años en la ciudad. ¿Ven? Era una ciudad medieval, gremial, muy parecida a las suyas, cada plaza, cada calle para un producto o una actividad. Bien, ahora nos vamos a ir al ayuntamiento. La plaza se llama Constitución. A lo largo de los siglos ha tenido muchos nombres: República, Mayor, Nueva, hoy Constitución. Y de ahí nos iremos al mercado. Bien, el mercado, ya les adelanto, es un mercado como cualquier otro mercado en el mundo. Por lo tanto, están advertidos. Bolsos cerrados, cámaras, etcétera, etcétera. Como cualquier otro mercado en el mundo. ¿De acuerdo? Hay que estar un poquitín atentos. Bien. Por... Si no preguntamos, ya está. Ayuntamiento. Plaza de la Constitución, tenemos dos edificios importantes. El edificio que ven al fondo es la antigua iglesia de San Matías, que era jesuita, originalmente jesuita. Ahora se llama San Isidoro. La razón es que los jesuitas fueron expulsados en España y al cambiarles, pues se cambió el nombre. San Matías pasa a San Isidoro. Esa es la razón por la que solo hay una torre. Iban a hacer una segunda torre, pero cuando tuvieron el dinero para hacer la segunda torre, coincide la expulsión de los jesuitas en España.